Hola, hola, gente. Ya estamos aquí de vuelta con un nuevo capítulo de Aporta o Aparta. Esta vez tenemos aquí a Dani Fernández, el auténtico Dani Fernández. Sí, no, no, el cantante. no el cantante, sino el bueno, el de verdad. Yo nací antes, me parece. Eh, por ahí, por ahí, ¿no? Bueno, no sé, no, no sé cuánto. Ahora no. No, miraré. Vale. Bueno, otro Dani Fernández. <laughs> Y vamos a hablar de gestión de crisis. Eh, gestión de crisis reputacional. Ojo. Sí, económica no tenemos ni puta idea. En económica no, las 40 no hemos llegado aún. No. y no, a ti entonces, poco pues, te queda ya. Me queda poco, pero bueno. Ahí vamos, ahí vamos aguantando aún. Entonces, vamos, tenemos a Dani, que es experto en crisis, ¿no? Sí, sí, sí. <laughs> crisis Yo... de pareja, crisis de, creo, sí, económica. Sí, sí, de hecho tengo un segundo trabajo que es de crisis de pareja. Hago sí. terapias para pareja. Terapias, eh. Vale, vale, vale. Pues bueno, haremos otro podcast de, de terapias de pareja. Hoy vamos a hablar de crisis de reputación de las marcas, empresas, sí. eh, sobre todo en la era de las redes sociales e internet. Sí. Hablábamos antes que eh, una crisis de reputación de una marca que puede venir pues, por un problema, yo qué sé, un defecto de... de... Un, que, que pase algo, un suceso que, que ponga en alerta a la empresa, a veces una filtración, eh, como, como, como por ejemplo lo que le pasó a Nestlé en 2010, cuando Greenpeace filtró que había productos que se hacían con aceite de palma, uh -huh. de, tercera, de, de terceras empresas que no pasaban ciertos protocolos de, de salud... Eh, hace sí. poco pasó también con el tema de, de Volkswagen, con las emisiones, los coches, están fue tan muy muy loco. A, a veces y a veces la propia crisis eh, a, a todo, cualquier empresa le puede pasar, eso es evidente. Eh, al final las empresas las llevan personas. Las sí, sí, bueno y errores. al final como van a exprimir el máximo beneficio económico, pues pueden pasar cosas de El Problema que... es lo expuesto que estás, ¿no? Que estás tan expuesto a nivel online que ya no vale con controlar la prensa eh, a nivel offline, sino tienes que controlarlo todo. Y claro. a veces un error, una Frase mal escrita, una coma donde no toca, sería un revuelo. Se puede complicar, claro. Es lo que comentábamos hace años, ¿no? cuando la era pre-internet, digamos, las, si la marca tenía una crisis porque había hecho algo, sé, un, un defecto de fabricación, algún problema medioambiental, sí. eh, alguna, algunas declaraciones fuera de lugar, etc. Es eso controlando la prensa un poco o simplemente dejando pasar el tiempo digamos que no era no tenía un altavoz tan grande el problema no porque sí exacto o sea si no salía por televisión de alguna exacto. manera no existía el problema exactamente tenía que ser algo muy gordo para aparecer en exacto. la agenda periodística en cambio hoy en día un comentario fuera de lugar o lo que sea te, como tienes las redes sociales un usuario cualquiera puede eh, Aprovechar este altavoz. Sí, de hecho, podemos ver mil marcas que entran en los, en sus perfiles de redes sociales y visualizas un poco los comentarios y ahí se, se generan pequeñas crisis a veces con los usuarios dialogando. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que cuando entramos en temas de salud, o ha habido o hay problemas graves, eh, aquí ya algo se complica. Claro. Eh, también es verdad que estamos en la llamada generación de cristal, ¿no? Que todo parece que todo es una crisis, parece que no sí. se puede hacer nada, y hay sí. muchas veces las marcas optan por no entrar. Sí, porque tenemos la piel muy por... fina, porque es muy difícil contentar a todo el mundo, y lo que contenta a mí, pues a ti no, te, no lo va a hacer. Y... Sí, bueno, y al final es lo que hablábamos también en otro podcast, no que las marcas optan, yo creo, acertadamente por eh, la, las que lo hacen bien, ¿eh? Por Mostrar su personalidad, ¿no? Una, tener una personalidad de marca y conectar con su público. Esa personalidad, cuando tú tienes una personalidad marcada, puede ser que no a todo el mundo le guste. Entonces, sí. pues bueno. En principio, las veces tienen que tener un protocolo de, de actuación. Claro, el, el tema es no. O sea, es diferente no gustarle a alguien o que haya algo que realmente genere un revuelo público muy sí. en contra, ¿no? En principio, un... lo que se suele decir es que hay que aceptar los errores, pedir disculpas actuar al momento, eh, vigilar el, el vocabulario y no hacer como si no pasara nada. Sí, yo creo que lo más inteligente siempre que tienes una crisis reputacional es lo primero, si es verdad o sea, tal, evaluarla. Salir, primero eh, es evaluar primero la, evaluarla. Eres, de, puede, de, puede ser mentira. Exactamente, primero analizar lo que está pasando. Puede ser que tengas pues un grupo de, de haters porque, yo qué sé, ha habido alguna historia con algún famoso que tiene un, un uh, muchos fans o que sé mm. y te han atacado. Entonces sería cuestión de evaluar quiénes son esta gente que te están atacando Exacto. y por qué, qué es lo que ha pasado. ¿no? Claro. Luego analizar si esto realmente es un problema que puede eh, trascender. Claro, si lo, si lo pasamos a pequeño negocio, por ejemplo, sí. es mucho más fácil de evaluar, una reseña, reseñas malas en Google, por ejemplo, sí, lo correcto. que haces, evaluas el comentario, hablas con tu equipo si ha pasado o no ha pasado, contestas, llamas, pero al final el proceso es el mismo, ¿no? Lo que haces es evaluar que si lo que ha pasado sí. es real, eh pides disculpa si és real i no t'has al client Pero Exactamente, no eliminas comentarios, no pasas del comentario. Exacto, eh... eso sería lo que no se puede hacer. no Claro, eso es a mucho menor escala. no Eso pasa mucho, por ejemplo, en, lo, en, lo, en el sector de la hostelería, que están muy, muy mosqueados con este sí. tema, porque dicen que, y realmente creo que tienen parte de razón, que están muy expuestos, ¿no? que tú como sí, cliente porque... puedes ir ahí, poner un comentario muy destructivo hacia ese restaurante, que queda publicado de manera absolutamente pública. Y realmente las la reseñas tienen mucho, mucho peso a la hora de, sí. de posicionar al restaurante o de elegir un restaurante con otro. Igual te vas al que tiene más puntos. No, no entonces ¿no? miras, es una ciudad que no conoces nada, miras tu este papá y dices, hostia, ¿qué puntuación tiene? A veces Exactamente. O, te uh, baja uh, la media. Claro, que Un puede... imbécil. ¿qué? Exactamente. D dicho así, ¿no? Por un loco que, yo qué sé, que no le has dado mesa y te ha ido ahí a, claro, no te gusta, a atacar. no te gusta donde haces las prácticas y pones una estrella. <laughs> Exacto. Con unos amigos que es, les pasó. Eso puede llegar a suceder puede también, pasar, ¿eh? Puede pasar, ¿no? Hay que, ser, hay que ser una persona claro, curiosa, ¿eh? no, también. No, no te vas porque... lo tuyo y dices, hostia, claro, <laughs> claro, claro. Claro, claro, claro. Pero bueno, eso es una Eso Esos que... son anécdotas, ¿no? De Pe pequeñas crisis a pequeña sí. escala. Pero sí que es verdad que las marcas, de mente, contra más grandes son, más pasa eso, están muy expuestas con las redes sociales. Yo antes de entrar los pero... ejemplos que tú que tenías preparados y que hemos que comentar, antes mirando y buscando, he encontrado lo que antes de. que me, que me acordaba, que cuando lo he buscado, digo, hostia, digo, esto me acuerdo en lo que pasó con Nestlé, lo que, había, lo que decía antes, y todo lo que hemos enumerado que hay que tener en cuenta, vocabulario, actual al momento, no mentir, tal y cual, no has hizo lo contrario. Claro. Borró de YouTube la pieza, eliminó los comentarios. Eh, reedicionaba sí. a los clientes a pasar a, a un formulario de preguntas, y, de preguntas y respuestas y tal, rollo fax. Uh, claro. Claro. No, como un esle, haga eso. Primero que cuando tú borras lo que hace, quien calla otorga. Sí, claro. Si claro. tú borras o no actúas, estás reconociendo que eso es verdad. Y a partir de ahí lo que te conlleva son las consecuencias, ¿no? Cambiar este eje de marketing, eh, es cambiar un equipo entero, porque quien toma esa decisión a toma de forma errónea, uh -huh. cambia el equipo entero y eso te, te, te afecta a nivel de ventas. ¿no? Más en un mundo cada vez más que eh, todo lo que, los, la materia prima, el tema de ciertos alimentos, la gente que quiere cuidarse mucho, cualquier comentario uh -huh. a, en contra de tu marca que te afecta en ese sentido, tienes uh -huh. que vigilar un montón. Y viendo que era uno de los casos más sonados de, de los últimos años a nivel de reputación online. Uh -huh. Correcto. Eh, bueno, evidentemente las marcas, si, si tú comentes un error y eso no trasciende mucho y tú puedes, digamos, solucionarlo de manera, por ejemplo, no, una, una, un comentario fuera de lugar, por ejemplo, pues quizás sí puedes reflexionar luego o detectarlo luego y decir, bueno, lo quitamos y hasta. ¿Qué pasa? Que con las redes sociales es muy fácil que la gente ya haya comentado eso y haya trascendido, se ha viralizado uh -huh. muchísimo en muy poco tiempo. Entonces, lo más inteligente ya no sería borrar nada. Ya sería lo primero, asumir este error. Sí, 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 sí. sí. Pedir disculpas o tomártelo con, con humor, yo creo, bueno, depende del error, ¿no? Claro. Si es algo grave, como el tema ese del aceite de palma, de las emisiones y demás, pues yo creo que emitir un comunicado de marca creo que es lo más inteligente, disculpándote hacia todos los afectados o los posibles afectados de, de, del problema. Y, y luego gestionando la comunicación interna con mucho tacto, ¿no? Porque evidentemente en, hoy en día con las redes también lo que pasa es que todo es muy incendiario en muy poco tiempo. No, y según se como leas, un... o sea, según cómo leas, ¿no? El comentario, sí. el comunicado, según cómo lo interpretes tú, es una de yeah. una manera, es una de otra. Parece que tienes que poner emoticonos. Sí, cada sí. Frase para: ¡Hey, estoy feliz! Sí, para, sí, perdón, sí. Bueno, un corazón. Porque a veces, claro, depende de la que has liado, quizá no es justo lo contrario, vale. ¿sabes? O sea, es evaluar muy bien lo que ha pasado. Para bueno. ver, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el tono de voz? ¿Es algo que ha sido un comentario fuera de lugar y podemos cambiarlo con una sonrisa? ¿O es que has tirado residuos, uranio empobrecido al río del carro? No, no. claro, exacto, eso, claro. está, eso está claro. Es diferente, ¿no? Bueno, vamos a entrar en, en, en ejemplos. Vamos y, a entrar en ejemplos. Nos ponemos bueno. un poco parir. Venga. Hemos venido a eso. Exactamente, claro. Sí, total. Nosotros no tenemos ninguna crisis, ¿no? ¿no? Bueno, alguna tengo, pero... Reputacional, ¿no? Reputacional, no, que yo sepa. Yo <laughs> He muchas, pero reputacional, ¿no? Vamos a, a hablar con un caso que, bueno, evidentemente fue noticia durante ah. muchísimas semanas, que fue el caso Rubiales. Eh, bueno, como todo el mundo ya conoce, ¿no? El... Que hablamos de. Nos, nos suena este caso como si fuera antiguo de la hostia. No, hace ¿qué, un mes, dos, dos, ¿Dos meses. No, ¿cu ¿cuánto fue? No, fue como antes de Navidades. No, sí, antes de Navidades, la no España no. el Mundial. Pero me refiero que lo recordamos como. ¡Wow! Noviembre años, o así, ¿no? Sí, años atrás. Eh, no, no, es reciente. Es el ejemplo, ¿no? de que es de que fue muy muy incendiario y luego se le olvida. Que este, precisamente no es de los que se ha olvidado, eh, porque ha trascendido mucho bueno, también y aún, con el Bueno, aún, juicios... aún están en juicio y tal. Sí, sí, Pero sí, analizamos sí. un poco los pasos, ¿no? Antes hacíamos, hostia, hay un suceso, no vamos a entrar en nada, para mí no, para mí este hombre es un no es perpento sí. de, de persona sí, sí, pero... correcto o sea, evidentemente todo se genera paso, porque eres un personaje que todo lo que cuidado. hace lo hace mal Exacto. O sea, eso, eso para empezar eso para empezar ¿no? pero es que ya el primer paso es hacer un comunicado no hay un suceso de momento eres un presunto eres, eres presunto lo que sea y haces un sí. comunicado y el comunicado es para matarlo claro, es que Precisamente lo que decimos, ¿no? Lo que hay que hacer es pedir disculpas en un tono adecuado. Yo recuerdo que el primer vídeo que, que si no recuerdo mal, lo, lo publica desde la federación, desde sí. que, que sale el en chándal, con un tono chulesco, más bien chulesco, ¿no? Diciendo, bueno, sí, tendré que pedir disculpas, ¿no? Si alguien se ha ofendido, tal. Creo que no es el tono adecuado... Para con... un presidente de la Federación Española claro, de Fútbol. Claro. Cuidado. Y, y contando lo que has hecho. Lo que, lo que has hecho que sí, sí. Es, es, es grave y puede ser grave, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es salir con un tono más solemne posible y decir que te has equivocado que te has dejado llevar por la euforia del momento y que eso no va a suceder nunca más tal, eh, tal, tal. comunicar pedir disculpas asumir no primero evalúas haces el comunicado pides disculpas asumes claro la responsabilidad que toca y qué pasó que tenga que pasar en el momento que lo que hace este hombre no sé si esto lo pueden ver niños pequeños pero es sacársela y no. yo soy más chulo que nadie claro, eh, no, evidentemente lo hace lo hace todo más o sea, si lo que hizo en la final del Mundial ya era propio de, de un hooligan prácticamente sí, y no porque la gente habla de la mucho del beso a Jenny Hermoso y tal pero para mí hay una otra sí, opción sí. que me parece una barbaridad, que es cuando se, se toca sí, 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 al todo. Carlitos la ahí carnedio. en medio la carnada no, ah, <laughs> car no, en, <laughs> en Cataluña y para nuestros seguidores de, de México. De México, De claro. Alicante. José José José, José. 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 José y J.C. Sí, sí, a veces son... Exacto. Las... Tenemos ahí unos colegas en México, en Alicante. Tenemos sí, seres, sí, en todos sitios. En todos sitios. Eh, entonces, Ricardo, oye, y creo que eso ya ni, ni se viralizó porque ya fue tal esperpento... Era tan, tanto nivel de cagada, que claro. Las redes sociales no pudieron asumir tanta cagada. Sí, pero bueno, eso al final eso es, es bastante grotesco y tal, pero bueno, digamos que tal Pero claro, a, a hacer un beso no consentido a alguien. No, es que me he dejado a, a llevar por la euforia. Pues que pues, pues, pues no te puedes dejar por llevar por la euforia siendo el presidente de la federación, eso primero. Claro, y se puede luego llevar. no puede ser, no, es que me he dejado llevar por la euforia y le he plantado un beso en la boca. Claro, ya, es que pero... no eres Manolo del Bombo, presidente <laughs> de la federación española. Bueno, es que aunque sea Manolo del Bombo, no que... sería malo, ¿sabes? Pero, no, no, evidentemente, 100%, ¿eh? que no justifico, no, faltaría más, pero me refiero en el sentido de que. Ya, ya, no, que hay, la aún forma más... de actuar. Claro, claro. O sea, tú, ya no es el hecho de que tú no puedes ir a comunicar en Chanda de cualquier manera, eh, como si tú fueras el kinky del barrio. Exacto, exacto, Y que, que la mina no tal y cual, no tío. O sea, y, que... y el tono de voz, no, sí, bueno, tendré que pedir disculpas si alguien se ha ofendido, no, tal, qué remedio, no. A ver, Después esto, hay más. Eso como... esto no, es no es un tono correcto Después para yo pedir... creo que. Él, él, alguien le dirá, nos habían hecho tal y cual. Haz otro comunicado en el que está Bilda, está el torneo de fútbol de la selección masculina, tal y cual. Ahí la gente se espera que este hombre diga la he cagado. Sí, sí, sí. Y vuelve otra vez. Hacer lo mismo sí, sí, sí. o peor. Hombre, con, con el famoso no dimitiré, no dimitiré. Bueno, y le sube el sueldo al entrenador sí, en medio sí, sí. De, de la rueda de prensa, que entrenadores, bueno. La gente no sabe dónde meterse... Sí, claro, él, es, es la rueda de prensa que él se levanta y aplaude, ¿no? Yo creo, sí, de, sí, sí. Bueno, es que yo me, me, Yo creo que ya no sabía ni qué le estaba pasando. Me recordó mucho ya. a una escena fascista. Eh, un poco la gente aplaudiendo como por miedo. Este elemento ahí... Sí, no sí, sé. sí, claro, Es como que es lo que toca y representa. No sabía muy bien dónde meterse, ¿no? Eh, bueno, yo creo que evidentemente eso fue una crisis de reputación muy mal llevada, como, Contando que el mismo. Eh, ¿No fue el, el ministro de.? Bueno, es que todo el revuelo viene de alguna manera porque primero pasa todo lo que pasa, ganan a las chicas el mundial, que la lástima es que no se le dio la importancia que tenía, en verdad. Claro. Eh, en prensa, tú ves, el Marca, el Sport y compañía, se hace eco de lo que pasa, pero se queda ahí. Hasta que eh, Izeta, como ministro de. Dice que es, es intolerable, ¿no? Es intolerable. Y a partir de aquí ya Sería. se monta la marimonera, con, con, sí, sí. con toda la razón del mundo, evidentemente. Pero él, en vez. Aquí el problema está en adelantarte. Yo creo que aquí el problema es que el equipo que él tiene detrás tampoco está a la altura, porque yo creo que es muy evidente que en el momento de que pasa, al yeah. día siguiente tienes que salir. A mí me sorprende, primero. me sorprende mucho que un presidente de la federación, que es un cargo institucional, que tiene un sueldazo detrás y todos los beneficios que tiene, no tenga un mínimo de asesoramiento. Porque él puede ser un garrulo, como ya ha demostrado, ¿no? pero que nadie, no tenga nadie detrás diciéndole, tío, no tienes un gabinete de comunicación. Sí, pero no tenés no tiene, sí. igual de garrosos que él. O, o igual él dice, a mí me da igual, yo soy el más chulo del barrio, ah. o lo que quieras. Después, quede, ¿no? la, la mejor acción que tuvieron fue que la madre se ponga en huelga de hambre. Sí, bueno, es que eso, eso ya era, bueno, una peli, una peli mala, ¿eh? Una peli. Sí, sí era, 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 era cine de barrio. <laughs> sí, 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 era... Algo bueno, pero de es eso un, es un buen ejemplo... De cómo no gestionar una crisis. Eh? De pero cómo no hacer bien ningún paso. No, no, na nada. Ninguno. Nada, nada. O sea, nada. O sea, ninguno, porque la cagas en el primer momento y te dedicas a, a cagarla más. O sea, la cagar... picaresca española de yo soy más chulo que nadie, tal y cual. Pero hombre, es que esto fue. Y bueno, de hecho, ahora están procesos aún de, de, sí, 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 de, de juicios. Sí, sí, sí. Bueno, y... Al final, él, él, bueno, él se, lo carga, se lo carga la FIFA, ¿no? Todo el mundo se lo carga. Se carga a la FIFA, el Estado tal, se carga al entrenador, se cargan a Dios y su madre, todo el mundo ahí sí, todo, todo todo fuera. Hombre, al final pero es quien, que... carga, quien calla otorga, nadie levantó la voz y quien no levanta la voz está metido en el ajo. Con lo cual... Hombre, a mí, a mí realmente pues eso me parece algo muy o sea absolutamente fuera de lugar por, para, para cualquier persona, pero un presidente de la federación que ni siquiera sepas mantener las formas... Sí, pero al final o sea, yo creo es. que este programa fue la punta del iceberg. Había tantas sí. cosas detrás que se han filtrado después que ha sido la punta del iceberg y mira, me alegro sí, sí. de que pasara esto para que se filtrara todo lo que había detrás. Contando que también luego se filtró también ¿no? que se había hablado con Ginni Hermoso para que... Por bueno, para, para que... Bueno. No, bueno, que, que dijera ¿no? que, que la cosa no había sido para tanto, que tal, ¿no? Para que le quitara hierro al asunto, ¿no? Y luego pues ella no entró al trapo y de hecho creo que luego lo denunció sí. no sé cómo, cómo acabó la cosa pero bueno, con, mal. Con no son amigos no son amigos, no evidentemente son amigos. la conclusión es que lo hizo todo absolutamente mal y que una mala gestión de esa acción que se podría haber acabado con una disculpa sincera institucional y bien hecha o sí. se podría haber aligerado muchísimo bueno se hubiera reducido porque hubieras visto que es un error humano claro eh, que se, se que arrepiente pide que se arrepiente de forma sincera igual eh, lo hubieran echado igual eh porque seguramente lo que hizo pues pues tiene las consecuencias exacto que tiene, pero, pero, pero no hubiera de... acabado como acabado porque que pues, al final hay que tener en cuenta que somos personas pues hay un error te lo puedes creer o no, pero bueno, pides disculpas a una persona sensata, eh, responsable. Sí, sí. Pides disculpas, pones tu cargo a disposición de la junta, de la federación, de, del equipo, de lo que sea. Mm, exactamente. Y, y se acaba. Y ya se acaba. pasa, de, claro. Cuando, pero o sea, ahora ya es actitud, el, meme, el meme de Rubiales de un piquito. un piquito, ¿no? un piquito cuando, es, cuando explica la. no tiene esto? un sticker, no? De, claro, de, claro, de un piquito. Claro. Es que, a ver, cuando explica la anécdota, eso parecía, parecía una, una cámara oculta, De, ¿no? de hecho, nuestra, nuestra compañera hizo un, un reel explicando la crisis. Sí, sí, Un saludo sí, a Marc. Sí, lo puede ver aquí. Sí, que no quería no quería salir. Es más experta en crisis, pero no quería salir en el podcast. Bueno, no, quería, mal, ¿eh? no quería generarse una crisis. Ella. <laughs> ah, puede ser, puede ser eso. Eso no es peligroso. Sí, sí, sí. Pues bueno, total, que eso es un ejemplo de una crisis muy mal llevada. ¿no? En ese caso no es una marca, porque bueno, es su imagen pública. bueno Sí que es verdad que... Representa en la una marca en la, en federación la federación sí que queda en entredicho, pero fue él, ¿no? personalmente, el, sí. que armó, el que armó todo el, el tinglado. O sea, o, sea, el, el error no, o sea, viene muchos errores después a nivel de prensa por parte de la sí. federación. Pero realmente quien lo genera todo es una persona a nivel individual, no es la marca en sí, sino Exactamente. es la persona. Sí que es, lo que es verdad presenta. que ni la marca actuado en consecuencia, no. ni la ni la comunicación está bien llevada, y eso no, pues, y, evidentemente y creo, ha acabado creo, como ha acabado. ¿no? Nadie actuó bien porque creo que la misma prensa tampoco actuó de forma correcta. Sí, sí. Nadie, nadie estuvo a la altura en ese, en ese caso me alegra me alegra pero que se, se tomaran cartas en el asunto ¿no? porque muchas veces pasan cosas de estas y cuando son cuando son altos cargos o tal sí, pasa. pasa como pasa desapercibido y cosas que son bueno, gravísimas ¿quién, claro, quién es m rajoy <laughs> nadie lo sabe <laughs> nadie sabe eso, eso sabe. claro no, por lo que sea no, no igual sea, es... no, en, este, en este país estamos altos de ver eh, mil cosas que pasan sí, no, hay, en cualquier pero, ámbito y nunca pasa nada. Sí, no, es algo que me sorprende eh, también aquí, que ahora, ahora están saliendo los agricultores a, a la calle con la protesta y tal. Y digo, bueno, ya era hora, porque aquí parece que nos pueden hacer de todo y nadie protesta, ¿no? Es como, bueno, sí, ya pasará, bueno, no estamos tan mal. Bueno, Hombre, a ver, hay cosas bastante, bastante... Yo creo que el de que hagan de manifestaciones y pongan caña y tapa. Pues ya, ya, más gente, pero claro, sí, la claro. ya para los seco no mola claro, tanto. Claro, claro, claro. Dices, uff, ahora me tengo claro, que ir. Organízate ahora para ti, hacer una mani. Bueno, bueno, bueno. Es o sea, que, y Netflix, claro, una serie nueva. Claro, claro, qué palo, ¿no? Bueno, ¿será, será que eso, será que no estamos tan mal, pero sí que es verdad que sorprende, bueno. ¿no? Bueno, vamos con otra, con otra crisis reputacional interesante, que es el caso reciente también de el Chocas contra Huetaca. Si quieres, pongo un poco en situación. Sí, porque esto ya no está tanto al día. Bueno, Espérame Chocas es el, el streamer este bastante famoso, ¿no? Uh -huh. eh, con ese peinado curioso. <laughs> Vamos a dejarlo aquí. Sí. Bueno, el famoso streamer que comentó en directo que había invertido en una... Uy, ¿qué pasó? una empresa de, de, de comida a domicilio sí. que se llama Nowitz. ¿no? Había invertido, había comprado una parte importante uh -huh. y tal. Y, y no había eh, comprado Wetaka, que es otro gran competidor y que tiene una cuota de mercado más grande, porque sus platos le parecían mediocres y no le gustaban. Dijo textualmente la palabra mediocre. Yo creo que sí, ¿eh? o, que, o que no estaban muy buenos, o... Bueno, puso en entredicho la calidad de... Sí, dijo que tenía mala calidad, que de la comida tenía mala calidad, que el packaging tenía mala calidad, porque le llegaban las cosas pues, pues muy reventadas, lo que sea, con la caja sucia, no sé qué, y que por eso él quería apostar por una empresa realmente buena que marcara la mm -hmm. diferencia. Y había invertido en Knowledge. Vale. ¿Eso está bien o está mal? Bueno. Es una opinión de una persona. Es eh? una opinión de una persona que. Pero es su estilo. O sea, él está en polémicas constantemente bueno, porque suelta lo primero que pues, le pasa. Que viene a la cabeza, pues un panífico pues, un peinado. Pero, pero es su estilo, es su estilo y, y, y no deja de ser. No, eh, pues, uno de los streamers y, y no pocos, porque Exacto. estamos hablando de uno de los streamers más importantes. De... Hablamos que en ese sentido él tiene su. su, bueno, su, su comunidad y su comunidad le sigue por, por cómo es y por lo que es. Exactamente, dice, dice, exactamente. ¿no? Tiene su personalidad. Hasta aquí, bueno, en su opinión, ok. ¿Qué hace Whitaka? Bueno, WeTaka entra a la guerra más absoluta y empieza por Twitter a eh, comentar esas palabras de El Chocas diciendo que, eh, bueno, sacando a relucir eh, comentarios antiguos que había hecho el Chocas diciendo que congelaba la basura y que para que no oliera y que comer sano era de, de, de tontos. Que él dice luego que eso eran. Comentarios de, de, de broma dentro de del directo, dedo, que, estás de mucho, negro. que estás dentro del directo ¿no? y que dices muchas cosas. Y, pues, y sacaron esto. Eh, también sacaron una posible colaboración que, eh, que le propusieron año, años a, atrás con el Chocas y él dijo que no. Eh, sacaron a relucir que él dijo que conocía a uno de los, no sé si era CEO o un cargo ejecutivo importante de la empresa y, y, y era mentira, porque no, que había ido a tal colegio con él y era mentira sacaron a relucir también que. que, que él decía de comprar Huitaca cuando ellos habían facturado no sé cuántos millones y salían en Forbes y no sé qué, que él no podía comprar nada. Es decir, entraron a la guerra más absoluta pero, sacando todos los trapos sucios. Pero parece que como si hubiera tomado el control de la comunicación Alguien que tuviera un problema no. personal con esto en Chocas. Yo creo ¿no? que o sea, Rubiales, Rubiales puede ser que fuera como manager de, de Ubitaca. Porque, porque entró a, a, a muerte. O sea, con una chulería. Yo entiendo que puedas entrar, como muchas marcas hacen, aprovechar algo para dar juego y generar interacción, bueno, generar sí, cositas sí, sí. por redes sociales. Entrar al trapo de esta manera, al final tienes las de perder. Porque al final Chocas da un punto de vista que te puede gustar más o menos. Exactamente. Es su punto de vista. Es su punto de vista. Y ya está, ¿no? Yo creo que como marca. Como marca está muy mal hecho lo que han hecho porque precisamente han entrado en, en el trapo han salido perdiendo porque luego, pues, evidentemente todo luego se llenó de comentarios de fans y no tan fans del Chocas diciendo que qué estaba haciendo Oitaca que se estaban volviendo locos porque además luego evidentemente el Chocas contestó también yeah. con bueno con una cosa que para mí es bastante heavy que la, la comunicación esta que le proponían colaborar eh, le proponían colaborar y hacer publicidad a cambio de enviarle unos platos. Bueno, el Chocas dice: Yo creo acertadamente, si yo, que soy uno de los streamers más importantes del país, me ofrecen comida, ¿qué harán con los creadores de contenido o, o marcas exacto. más pequeñas? no Es decir, evidentemente, si quieres colaborar, pues tienes que pagar, por, por eso. Yo me dedico a esto. Por, por eso me dedico a esto, ¿no? Entonces, que ellos saquen esto y se les devuelva en contra, me parece. Bueno, es efecto boomerang, ¿no? O sea, te claro. pega un leñazo en la cara al tirar tú el. Destino. Claro, claro. Y él luego decía también que el tema del colegio, que, que quizá era donde jugaban al fútbol, que es que le sonaba el nombre de. que había coincidido en algún sitio, porque quizá era en el entreno del fútbol, porque hacía muchos años algo así, total. Que, que lo que hizo Betaca fue entrar a, al trapo de una manera, yo creo, muy errónea. Y eso Pero, le genera un objetivo. O sea, creo... objetivo detrás, hay alguna estrategia bueno, de marketing, hay algo que... Eso eso es lo que no acabo de entender muy bien. Yo, yo creo que entiendo que aprovechando el tirón de que Witak está en el centro de, la, de una conversación importante de un streamer famoso, pues eh, quieren aprovechar este tirón para... Mmm... Pero hay otras formas de hacerlo, ¿eh? Bueno, claro, está claro. Esta no era de la más adecuada, está Porque claro. mira que es tan fácil como colgar una colaboración, en plan, te ofrecemos tal, tal, y ya chocas, interactúa y... Pues sí, pues no, pero no de falta entrar al ataque de esta manera. Bueno, el Chocas, de hecho, decía que si lo hubieran, le hubieran contestado con humor y tal, que igual él incluso habría contestado, habr, se lo habría tomado bien porque no le importa la competencia con su marca, pero que vayan al ataque de esta manera, pues le pareció fuera de lugar, ¿no? Mm. Y al final han quedado bastante retratados. O sea, a mí no me gusta particularmente el estilo que tiene el Chocas de comunicar y tal, pero... Y en pero este en, caso no puedes... En ese caso creo que Waitaka es quien ha... Quien, quien se ha equivocado más, ¿no? Entonces, ¿cómo acabó la cosa? Bueno, que colgaron una publicación de hemos cambiado el community manager, tal, 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 con, para mí asumiendo la derrota, ¿no? Es decir. Sí, es que yo creo que seguramente el community manager en ese momento quería el despido. No, pero no, no se, sé. No se leyó pero, yo las bases de pero que. Pero se, se, dice, se dice que incluso eh, aquí participaron cargos administrativos, porque se publicó incluso una foto de la orla del colegio del CEO este en cuestión. Para demostrar que no era el mismo colegio. Es, es bien, decir, esto el community manager no lo tiene. Tomaría, tomaría las riendas eh, alguien a un cargo ejecutivo. Algún cargo ejecutivo eh, se tomó algún, la guerra como tendría, muy personal. Tenía algún rencor allí mal gestionado con el chaval, con el Chocas? Y, sí, sí, sí. Y dijo, sí. esta es la mía. No sé, yo, yo, creo que, yo creo que eso lo hizo muy mal Witaka y evidentemente mmm, colgar la foto simpática de, ah, no, bueno, el community manager, no la foto ese del meme de que un tío señalando una tumba, ponía el community manager era antiguo. El nuevo, ¿no? Es decir, asumiendo la que habían cambiando, cambiado el community manager y por tanto asumiendo la derrota. Y bueno, y evidentemente su muro lleno de, eh, de comentarios bastante agresivos contra ellos y con la comunicación que habrían hecho. ¿En qué acabará todo eso? Pues no sé, igual Wetaka precisamente gana, gana adeptos también que son haters del Chocas. O, o, crecen bueno, o, o hay alguna intención detrás que se descubre con el tiempo. Mm, en no todo sé. caso, a priori, por lo que se ve ahora mismo, es una mala gestión. ¿no? Sí, yo para mí, para mí simplemente querían aprovechar el tirón y les salió el tiro por la culata. A priori, y evidentemente a corto plazo. Habrá que ver, porque igual, evidentemente, quizá tú no conocías Itaca antes de, de que pasara todo esto y ahora sí la conoces. Entonces, quizá al final dices Bueno, al mira. final lo que dimos siempre, ¿no? Y yo soy muy fan de ese sentido. Y lo hemos visto con algún short que hemos hecho últimamente. Cuando creas debate. Claro, y creas diálogo, a veces es para bien y para mal. Mientras que no falte el respeto a nadie, creo que crear debate, diálogo y conversación, a veces un poco más alterada siempre es positivo a nivel de interacción, de conseguir resultados y de notoriedad de marca. El problema a veces está en que las formas, que si tú cruzas ciertas líneas, lo que a veces falta el respeto. Sí, para mí, Huetaca, ¿qué tendría que haber hecho no en ese caso? Para mí simplemente, si quieres aprovechar ese tirón, pues... Me parece bien, porque estás generando conversación, como dices, pero no ir a lo personal, ¿no? Sacar a relucir, incluso publicaron el mail en el que le pedían colaboración el Chocas, ¿no? O sea, yo creo que esto es incluso ilegal, publicar un mail privado que te has sí. mandado con una persona. Bueno, la captura, la captura sí creo que eso no es legal. Y, pues si, ya, y si ya sale da, datos personales ya te cagas. Eso ya no sé si sabían, pero que evidentemente sale ahí la conversación que tienen por email. Es decir, yo creo que llevarlo tanto al terreno el personal. El, el, y con esa chulería de que a ver si nosotros te vamos a comprar a ti, que salimos en Forbes, a ver. No sé, que evidentemente no es un tono amigable, ¿no? No es un tono que vaya a conectar con tu público, ¿no? No, 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 al final todo lo contrario, porque si quieres ganar adeptos que bueno, que van a encontrar el chocas, lo que, vas a, lo que vas a hacer a lo mejor es perder clientes que valoran por, valoran por lo que tú haces hasta la fecha. Claro. Y, ahora, y, y la última publicación del Manager sí. nuevo y tal y cual, también creo que también no es la forma de asumir el error. No, no. Eh, porque claro. lo que haces es culpabilizar a un cargo eh, eh, sí, de una exacto. acción que está claramente dirigida, que no es no es desde. Desde community manager. Exactamente. ¿Qué tendrían que haber hecho? Pues una vez ya se ha liado, ¿eh? porque si ya no lo han encarado bien desde el principio, ¿al final qué tienen que hacer? Pues lo que decíamos, pedir disculpas, yo creo. se nos ha ido de las manos, eh, hemos querido hacer la broma más grande de lo que nos esperábamos y de disculpas y chocas, todo es. Nada, bueno, disculpas, ya está. Sí, exacto, disculpas y esperamos tener una competencia sana eh, y chimpum. Sí. Porque al final es que no es algo tan grave. Es yo decir. soy muy fan de, por ejemplo, cómo actúa Dominos Pitre muchas veces con ciertas acciones. En Twitter, mm -hmm. por ejemplo, Dominos Pizza ha habido muchos ejemplos, muchas veces, de cómo ha sabido gestionar eh, la interactuar o las acciones de cobrando de alguna manera, de cómo interactuar mm -hmm. con otras marcas. Y es un ejemplo de cómo aprovechar el tirón para ciertas cosas. Eh, y no es nunca, es sumar a, a lo que se está hablando, nunca restar. Lo que hizo Witaka es no ir a restar, eso es destruir. Sí, ir, ir a destruir, aprovechar el tirón a cualquier precio, ¿no? Y creo que no le ha salido del todo bien. Bueno, en fin, veremos cómo acaban los números de WhatsApp. Sí, yo creo que es interesante ver sí. en próximas semanas qué pasa con WhatsApp. Sí, sí. Eh, bueno, dicen que lo importante es que hablen de ti, aunque sea mal, ¿no? La famosa frase esa. Sí. Pasa que sí, puede ser que acabe ganando adeptos. Bueno, veremos. A priori, a priori, a nivel comunicación de, re, gestión, sí, de reputación, a lo que referimos de reputación a priori, ma, no está bien. Justito, no justito. Bajo nuestro punto no está. Y vamos gestionado. con otro con otro caso este muy muy reciente. Eh, cuando publiquemos el podcast habrá pasado ya un poco de tiempo porque sí. publicamos a una semana y pico visto dos, pero eh, bueno, eso es, fue esta misma semana que ha habido un accidente en, uh, en el parque este en tocado de cerca de eh, por aventura. Por de sí, un árbol que se ha caído en, encima de una atracción. Nosotros estamos en Tarragona y pues en Vila Seca. Bueno, yo creo que... Bueno, a ver, al final lo que pasa, eh, se avisa desde la edad. Hemos, hemos visto esas semanas que hacían, bueno, esos días que hacía mucho viento, la verdad es que no se ni caminar por la calle. Eh, bueno, vientos de ciento y pico metros por hora, eh, grandes rachas. Y, y encima es curioso dónde pasa el accidente para mí, porque encima pasa en el Tomahawk, ¿no? ¿Se llama? Sí, el Tomahawk. Que como bueno yo no le llamo así en verdad ah no le llamas le llamas dragon no, no no pero no es la te gusta cambiarle el nombre no ¿La okay. estampida no el tomahawk que es como la estampida para niños para niños vale ok. bueno que bueno que tú ves la atracción en sí <laughs> Digo, igual te gusta cambiarle el nombre no 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 no, no este le llamo dragon Khan y a este le llamo curioso sí, Paco. No, no, no. <laughs> no sí que es verdad que gorda cuando sucede esto lo que pasa es que hay unos árboles cerca eh, y bueno el árbol cae encima de, de la atracción Vale, mm. la atracción no se para. No o sea, se para, no, no se, se para. para. La atracción sigue. La atracción sigue, pero he leído que resulta que eso es lo que me temía, lo que comentaba el otro día, que la atracción. Como pasa en muchas montañas rusas de este tipo, va con la propia inercia. Exacto. Es decir, no se puede parar. No, eso no lo critico porque no entiendo a nivel de ingeniería. Si se puede o no se puede. Yo que sigue, sí. con lo cual va Se ve bajo. que con la primera bajada ya pilla el impulso y, y se hasta va a. ¿no? Eh, la persona y el árbol ahí de adorno. Y, y el árbol el teatro, ahí, ¿no? claro, pero representa, y representa que el árbol se cae cuando la atracción ya está en marcha. ¿Qué Pero qué pasa y lo curioso es que de alguna manera, durante días de la señalidad, ya se avisa a ciertos sitios de que pasa esto, por la aventura, cierra atracciones o sea uh -huh. el Bacon no está abierto dragón cuando no hay viento te refieres no claro sí, sí. o sea que ya tomó por lo tanto las medidas para que sí. para evitar lo que nos espera es que en la tracción más pequeña pueda pasar se, cae una, se caiga un, un árbol, árbol sí. claro yo, yo para que ese eh? árbol pero hay que analizar ahora voy a ser muy animal, eh pero para que ese árbol ese árbol no está a, a dos kilómetros ese árbol está no, no. ahí en medio de la tracción claro claro de alguna manera con lo cual Claro, ellos hacen el comunicado, comunicado muy corporativo, muy de esto que podemos ver en Twitter, hemos adjuntado la captura, muy correcto, tal y cual, que al final dice que actuó mm -hmm. el SEM, tal y cual, que están pendientes de los heridos, tal y cual, y se, se hace fuerte en el hecho de que ya habían cerrado ciertas atracciones, mm -hmm. ¿vale? Y que habían tomado las medidas que se podían tomar. A partir de aquí bueno, no hace... No, es una, una no, comunicación correcta. Sí, tampoco no, no pide especialmente disculpas. A ver, es que no, yo... Es yo que no tiene pelotas me... fuera. Sí, pero yo, yo rompiendo una lanza a favor de Por Aventura, en ese caso, entiendo que es un accidente. Como puede se puede caer un árbol aquí sí, en la pero, rambla. ¿verdad? pero al final estás hablando de vidas, de vidas humanas, de alguna manera. Sí, claro, claro. Entonces, al final, ah, un árbol... Sí, atracciones Lo que hacen es no asumir responsabilidad. Exacto. Digamos. Ahí está. Es decir, actúan bien, hacen la comunicación correcto, evalúan riesgos correcto, eh, actúan a nivel de seme, de al momento, en lamen, el accidente, lamentos, vez, seguimiento de, las, de, de, los, de, los, de los, los heridos, heridos al igual, perfecto. Pero hay una cosa que no hace bien para mí, que es, que, es decir, ha sido culpa nuestra, no de disculpas. perdón. Ya. Yo entiendo, yo entiendo que lo enfocan como un accidente, es decir, que ellos ya toman las medidas, como tú dices, pues cierran las atracciones que pueden sufrir eh, por el viento, bla, 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 pero lo que no se contemplaba era que un árbol se podía caer en medio de la vía, en ese claro, justo Yo momento. no sé exactamente dónde estaba ese árbol, ¿eh? Pues por ahí debía estar, claro, cerca. Pero tampoco me lo imagino 200 metros. No, que no, sea. no, claro. Evidentemente, si se cae en medio de la vía, está cerca. Lo que yo entiendo que no se contempla es que se caiga en ese momento. Es como si se cae un árbol en medio ya, de la autopista. Sí, sí, puede ¿no? pasar que el árbol no se caiga si caiga, caigan ramas en medio de la atracción y caigan a la gente encima. Es decir, al final, con pero es un guay. Eso no tengo idea. No sé qué árbol era y tampoco no sé. Igual si cae o sea, una rama, rama claro no pasa nada. Es que lo no. no es del árbol. <risa> <risa> Igual, el puto, árbol. No, el puto árbol. claro Entonces, yo creo claro. que al final es. Hostia, una no lástima lo que ha pasado. Espero que la gente se recupere pronto. Eh, pero yo creo que es. O sea, yo creo que como marca tienes que apartar el ego de alguna manera. Sí, sí tienes que sí, 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 asumir responsabilidad. Bueno. O sea, esa gente ha pagado una entrada, ha ido allí y se, y se va por helicóptero, tío. Claro, o sea, claro. De alguna manera tienes que asumir responsabilidades porque el árbol estaba ahí. Había instalado atracciones más grandes. No cierras las pequeñas, tío. Pide disculpas, sí, no sí. cuesta nada. No, yo estoy de acuerdo. Creo que... Como gestión, lo, lo principal es pues, pedir disculpas y decir que estamos abriendo una investigación para ver Exacto. el causante. Porque, yo qué sé, si el árbol está en mal estado, si resulta que tenía poca tierra, lo que sea, no tengo idea. Bueno, a lo mejor no está en la zona correcta, eh, no se había cortado. Eh... Bueno, yo le de la zona tengo dudas, ¿eh? Por eso que te digo, o sea, también se puede caer un árbol que está en la Polinesia y la gente que está comiendo en un bar. No, bro, yo creo que al final de la altura, el error que comete es hacer la comunicación correcta, la podemos ver en, sobre todo, bueno, en Twitter, está, en corporativa, tal y cual no se moja, es decir, no vemos en Instagram ninguna cosa lo normal, no comunica más de lo normal, hace lo corporativo, lo correcto, a priori lo correcto, quizá asume menos responsabilidad de la que debería la que y creo que informa menos lo que tocaría. Eso también se ha criticado, que dice que hay como una opacidad informativa, que no dejan acceder a los medios. Claro, de momento, bueno. claro, lo que se a ver es qué zona exactamente. Bueno, o sea, era un poco... Estudiar. Bueno, representa que ellos dicen que los Mossos ya están haciendo su trabajo, que se ha hecho una investigación para ver lo que, está, lo que ver, ha pasado. Que no ponemos en el duda... El causante, ¿no? las... Es decir, al final, al final, más allá del revuelo público, entiendo que hay una ley que evaluará si esto es una, un accidente natural o una negligencia. Exacto. Si es una negligencia, pues por aventura tendrá que indemnizar a, a esas víctima. personas. Pero sí que es verdad que creo que como marca creo que es mejor de saque pedir disculpas Correcto. o si alguien se ha podido... Bueno, por lo que sea. Sí, yo yo creo que sí, eso sí. siempre de base es una... Es A una no ser que sea algo, opción. no, no, es que... Y más cuando hay víctimas, ¿no? O sea, hay, hay, una, hay gente en el hospital grave. Es decir. Ah, no, o sea, al final lo que es es que un hombre se le va la olla y hace algo raro, que la marca no tiene culpa, o el no claro. de... pides disculpa y dices, hostia, pues no, mira, ha pasado esto. Pero aún así... Ya, ya, ya. Sí aún así yo creo que... Es sí. que asumir, porque por seguridad... Por sí, no, 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 aunque sea a culpa del jardinero, es decir, si forma parte de tu organización, creo que tienes que pedir disculpas como que, marca. por aventura ahora mismo que Uitaka, con lo del jardinero, jardinero nuevo y el viejo. <laughs> sí. No creo, no creo, no creo precisamente por eso porque también, claro, es un caso más delicado porque el día no hablamos de hoy oh, te ataco y te digo tal, sino que hay gente en el hospital grave. Sí, 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 Entonces, sí. entiendo que lo que como tú dices, lo que tiene que hacer por aventura es Pedir disculpas, asumir de entrada sí. asumir las consecuencias bueno, que... y luego, y luego ya se abrirá la investigación, ¿Qué? es decir, poner todos los recursos a al favor de la de, la, de los sí. accidentados claro. y de la comunicación. Y contando que hay una parte que es que la parte inicial creo que es correcta, ¿eh? O sea, al final el mensaje como se envía, todo está bien, yo creo que falta la puntilla de decir hostia, pedimos disculpas por lo que ha sucedido y eh, tendremos mejorar mm -hmm. nuestros procesos tal y cual. Sí, sí. Sacar un poco el ego de todo lo bien que hemos hecho, que está claro, porque a, a, Porventura creo que es un sitio que con todo lo que tiene no pasan accidentes. nunca. No, ha pasado, ¿verdad? alguna cosa ha pasado, alguna pero, pero lleva 30 años. Pero abierto, hoy en día, ¿no? hostia, no, no pasan cosas y eso es, no. Con todo lo que hay es raro. Yo, yo entiendo que los accidentes pueden pasar. Exacto. Pues, totalmente. Y pueden pasar en Porventura, pues es un sitio que sitio. Se, se, se concentra mucha gente mmm, muy a menudo, entonces pues pueden pasar accidentes. Si no llega a caer el árbol encima de la atracción y cae, ya te digo, encima de un bar... Bueno. Pues quizá eh, hubiera sido lo mismo, ¿no? Sí, sí, pues si hay gente allí al final es lo mismo. Claro, entonces yo entiendo, puedo entender que eh, por aventura dice que diga que es un accidente y que poco podría hacer ahí. Pero sí que es verdad que a nivel de comunicación, pues asumir la máxima responsabilidad, pues quizá hubiera sido la mejor jugada, ¿no? Para que no atacaran la marca o no se ponga la marca en entredicho. Porque al final siempre van a aprovechar el tirón los haters para decir, sí, no, 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 pues no, las, siempre... las instalaciones están mal, sois unos descuidados. Yo creo que hoy en día cuando tienes cuando sí. O en sea, las universidades este estu te estudias el tema de la reputación online. Yo creo que hay una, hay un, una máxima. Siempre va a haber críticas. Siempre. Nunca se ha comentado todo el mundo. Porque a lo mejor pides disculpas, hacemos el mismo podcast y a lo mejor dices tú... Pues no hace falta pedir disculpas, pues que no es es pues, Al final siempre ya. va a haber alguien que no está contento con la decisión que se tome. Siempre. A no ser que sea algo como el de Rubiales, donde casi todo el mundo va a estar de acuerdo porque es, 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 es garrafal el error. Sí, sí, sí. Pero en este caso... Da igual, ahora estamos viendo la puntilla, ¿no? No pido disculpas y tal, pero en verdad, pues bueno, son accidentes que pasan, el, la comunicación se hace correctamente, no se echa pelotas fuera. Simplemente, uh -huh. a lo mejor nos asume toda la responsabilidad que creo que le tocaría como gran marca. Sí, sí, sí. Exactamente. En ese caso no es, no es tanto un, un tema de, del tono de voz en redes y demás como pasaba en Wetaka, sino es, es un caso más grave, por, precisamente porque hay. Eh, bueno daños de personales ¿no? de la gente que estaba en la atracción entonces eh, la, la cosa se magnifica más y se tiene que adoptar un tono ¿no? pues más solemne más más institucional y, y súper transparente no y quizás lo que se ha criticado más de, de por aventura pese a que seguramente es un accidente que, y 100%. los accidentes pasan no 100%. encima cuando ya habían es que lo curioso es que ya habían tomado medidas habían cerrado sí, acciones porque... más grandes, con lo cual ya eso quiere decir que habían estado al, al tanto de todo lo que pasaba, habían tomado medidas. Bueno, sí, ese sí. árbol, pues yo qué sé, pues, pues sé. Bueno, es Perdón. lo que te digo, como si se cae pues es que pasa, en medio de ¿no? la autopista exacto. o ha pasado ¿no? en mil, exacto, mil ocasiones, es una, una consecuencia climatológica y no se puede prever. ¿no? Pero bueno, en fin, eh, ese era el último caso que teníamos para comentar. Como conclusión, es eso, ¿no? que la, la, las marcas hoy en día con el amplificador de Internet están muy expuestas. Sí. Entonces tienen que vigilar mucho cómo comunican y cómo utilizan esos canales de comunicación, no solo para hacer publicidad, sino para precisamente escuchar al público, comunicar las cosas que son importantes, no solo centrarte en vender. No, No, y que eh, cada red social es un mundo, cada forma de comunicar es un mundo, hay que, que estar pensando los comentarios, las preguntas de la gente, de las reacciones. Y tener mucha, mucha mano izquierda, ¿no? Como suele decir. Uh -huh. Saber que siempre va a haber alguien que te va a decir lo contrario a lo que tú estás diciendo, que te va a echar la culpa, y saber gestionarlo, no volverte loco, porque un comentario fuera de lugar o perder los nervios va a hacer que eso te, te, se, se, se juegue en contra siempre. Exactamente, tener un cuadro de reputación y saber qué medidas tomar claro. en cada caso sí. en función de la gravedad. Claro. De, porque lo que, si lo que ha pasado es que te han dicho, eh, la comida es mala... Bueno, pues igual aquí sí que puedes actuar con humor o igual puedes... Sí, o, con o sea, Porque yo entiendo también que también es muy fácil dar voz a cualquier persona. Sí, pero cuando persona. entramos en, en acciones, yo creo que la pobreza de aventura es un, porque es un accidente al fin y al cabo, ¿no? Pero creo que estaba bien poner el ejemplo como habían hecho la comunicación. Porque, mira, Nestlé, por ejemplo, también es un tema de salud y sí, correcto. lo contrario. Sí, sí, no, no lo hicieron eh, tan mal como Nestlé. Y a nivel de lo del del Chocas y Huitaca, es que ese cuadro de reputación que tú haces es que tú te estás cogiendo el cuadro, lo estás echando a la basura porque <laughs> te metes tú en el marrón. O sea, claro, claro. No, no, entras a, vas a la guerra directamente. Entonces, claro, ese cuadro de reputación no se puede prever porque no tienes previsto que la gente se vea la pinza de esta manera. Claro, claro, claro. Eh, yo creo que es algo que está de moda, ¿no? Que los sí. community managers entren mucho al trapo, pero quizá quizá lo llevó tanto a lo personal que se le fue muchísimo de la No, bueno, Yo manos, creo o. que no, fue como. Yo creo que lo que dices tú. ¿eh? No, no, no claro había, había un cargo, manager, había algún un... cargo implicado ahí, seguro. A no ser que el community manager durma en casa al jefe. Sí, sí, a ver. Facciones laborales. Eso puede ser, puede ser. Existen. Evidentemente, no creo que haya ningún de manager lo suficientemente loco como para unilateralmente decidir entrar en ese follón bueno, tan gordo. Yo creo que a lo mejor quieres cambiar de trabajo y no sabes cómo hacerlo y dices: Ah, bueno, ver, entonces ya que sí, estoy, sí. para salir sí. el convento me cago dentro. Pues para eso podría haber dicho: chocas, tienes razón, es una mierda la verdad. Exacto. Cosa. <laughs> <Y> te despiden <laughs> igualmente. Y te despiden igual y acabas Cuando antes. No te cae finiquito ni nada y suena. Claro, claro. Eh, y ya está, bueno, en conclusión, pues que las marcas tienen que vigilar mucho cómo gestionan las crisis, sobre todo en redes sociales, utilizando muy bien los canales de comunicación con su audiencia, siempre respondiendo a los mensajes, teniendo una buena atención al cliente. Y escuchar. Y escuchar, sobre todo, escuchar a la audiencia y no aprovechando esta bidireccionalidad con, la, con tu público para, para escuchar lo que, lo que piensan y darles darle respuesta a sus inquietudes. ¿no? Y creo que ya está, no sé si hay algo más que comentar. Por mi parte creo que no, creo que hemos estado bien de todo. Pues nada, pues esperamos no tener una crisis de reputación por este podcast. No, bueno. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.